Hola y bienvenidos a Pokémon Platino. Como ven, quiero aparecer aquí porque coño, este lugar es súper bonito. Muy bonito, tengo que admitirlo. Muy bonito, muy bonito. Y nada más, vamos para allá a ver qué. Supongo que no dejarán ni por arriba. Ya, déjame hacer un. Supongo. Supongo yo que ya no deberán ir por arriba. Ya. Y no sé, me la juego, voy para allá, voy para arriba, yo tengo Pokéballs, quiero capturar a tope, quiero tener Pokémon, quiero tener nuevos Pokémon, quiero tener un equipo, un set de equipo muy bueno con. Ya tenemos tipo volador. Si pudiese obtener un tipo fuego, aunque. Ah, no, me jodas. Ya sabemos lo que sucede aquí, que no lo va a dejar pasar. Supongo que tendremos que ir al laboratorio. Supongo. Supongo yo. Si no tenemos que hablar con nuestra madre, pues cojones que debemos tener para hacer esto, joder. Ya no. ¿Sabes cómo capturar Pokémon? ¿Sí? Te voy a enseñar. Abre tus ojos, ¿vale? Ay, no seas tan pesado. No seas tan pesado. Que porque este bicho es muy pesado. Leo. Mira que Leo me cae bien, Leo no es tan retrasado, Leo es el típico puto amo que soy yo. ¿Qué? ¿Serio va a tener un Bifox? Se me busca un Pokémon tipo lucha para esto, porque Bifox aprende colmillo. ¿Tienes a Piplup? ¿A Piplup? Este me lo follo con. Este Piplup me lo follo con patatas y demás, de cuenta. Tengo que hacerlo yo. No, no, lo estoy haciendo la máquina, lo estoy haciendo la máquina. Y bueno, nos va a enseñar algo que ya sabemos todos. Capturar Pokémon. Esto es muy de hijos de puta, ¿sabes? Se nota que el tipo no levelea. Este tipo no va a levelear ni de coña. Momento de lanzar una Pokéball. Sí, yo sé cómo se lanza una puta Pokéball. Yo he capturado un Pokémon. Tengo un Starmie en mi equipo. Tú no lo puedes ver, joder. Tengo un puto Starmie. Ya paso que tarda unos 10 segundos en por lo menos usar el loqueta. 20 Pokéballs. Yo solamente uso 10, hijo mío. Para ahorrar el dinero para las supers. ¿Tú piensas que el partner está barato? Que el partner está barato, ¿qué coño estoy diciendo exactamente ahorita? Estos 5 segundos de vídeo. ¿Alguien me lo explica? Porque yo no entiendo esta mierda. ¡Yo no lo entiendo! Pero no es sincero, a veces es el retrasado, pero es que esa es mi forma de actuar. Tienes algún retrasado y digo puras groserías, o a veces digo puras mierdas, o digo. Por lo son. Puro hasta muchísimas cosas más. Perdonadme, soy así, soy un puto humano, soy Shadowarkus 92, siempre he sido un puto retrasado toda mi vida. Siempre me he disfrutado de mierdas de Pokémon, aunque también disfruto de otro juego, no solamente disfruto de esto. Disfruto más con un juego de Pokémon que digo juego de Pokémon con un juego de shooter y disparos que puro. Pokémon, Pokémon, ¿qué Pokémon voy a capturar? Oh Dios mío, un Nuzlocke, Dios. Que por cierto, si quiero hacer un Nuzlocke con un Random, no se lo haré. Pero. Va a estar el temilla, va a estar el temilla ahí. Va a darme 5 Pokémon. Ahora tengo que. Antes gasté cuántas anteriormente. Gasté una Nolo Ball. Que la Nolo Ball es igual que una puta Pokéball, pero de diferente color. Que por cierto, la Pokéball representativa de esta generación, no sé si es. O las Veloz Ball o la Nivel Ball. Nivel Ball no es, porque es de color naranja y la de Nivel Ball es verde, que si no me equivoco. Si no me equivoco es verde la Nido Ball. Dejamos lo que vamos en los comentarios, cuál diferente Pokémon. Aunque no sé si lo me igualé antes de que el vídeo termine de renderizar. Dime que te largas. Automáticamente, bueno, ya tenemos que pasar por esta ruta. ¿Va? ¿Ya? Ya, sí, ya, ya. Dos zonas. En esta serie,
Quiero uno de mis Pokémon tipo bicho favorito. No un Scizor, porque tuve un Psyduck en Pokémon Rojo Fuego, que es mi Pokémon de capturas, entonces no quiero eso. Quiero un Pokémon épico, un Pokémon tipo bicho. Quiero un Pinsir, un Heracross, un Beedrill, que me encanta Beedrill. Quiero un Pokémon por antonomasia, quiero un... Yo no quiero un Pokémon estúpido, yo quiero un señor de los Pokémon. Yo quiero el típico Pokémon que me dé la seguridad, que me dé todo. Que sí que será el típico tipo dragón, pero no quiero un típico tipo dragón. Sí que va a tener, sí que os digo, cuando averigüe dónde sale Gliver, o sea, la evolución de mi Pokémon tipo dragón tierra favorito. Mi tipo tierra y tipo dragón favorito. Cuando averigüe dónde sale, que es un semi-legendario, por cierto. Se me coño, estoy hecho más retrasado que otra cosa. Voy a entrenar con mis Pokémon como tú, qué casualidad. Nos hemos encontrado. Habrá un combate, habrá que combatir. Es el típico idiota de las primeras rutas que sale, que piensa que me puedes derrotar con putos Pokémon de mierda. Ahorita me sale que un Rattata, un Bifox. Bueno, el Bifox es el Rattata de quinta, de cuarta generación, Starmie. Lo tienes a nivel 5. Nivel 5, nivel 5, nivel 5. Ahí con nivel 5, ahí con nivel 5. Yo me tengo de Pokémon. Jesús, vamos al ataque. Vamos al ataque, digo, vamos a la carga. Vente porque si tiene alguna. No debe tener ningún ataque tipo planta como picotazo, porque si tiene picotazo o un puto tornado nos puede joder muchísimo, chicos. Nos puede joder muchísimo. Ataque rápido, no debe. Iba a decir, no nos quita mucho, pero nos quita ahí. Nos quita ahí. Ataque rápido. Cuando nos quita. Nos quita menos, nos va quitando menos. Venga, si salta que no nos quitamos mucho, no nos quitamos mucho. Vente porque no tengo pociones, no tengo pociones. Blackage ya es un ataque más interesante. No me queda mucho. Pendientes porque si me hace un ataque rápido. Y ese ataque rápido, muy interesante, me puede joder muchísimo. Y no quiero irme a curar, porque haré pausa y me iré a curar y regreso a la ruta. ¿Puedo hacer eso? ¡Golpe crítico! Este es mi Pokémon, este es mi Pokémon, este es mi puto Pokémon. Esto es un Pokémon por antonomasia, Dios. Un crítico cuando menos se lo esperaba cualquier persona. Esto es un Pokémon y lo demás son putas tonterías. Por eso creo que el huevo es suerte. Lo quiero buscar. Entonces voy a hacer, chicos, un pequeño Richie. 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 Bueno, pues chicos, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos ahorita. Y ya estamos de vuelta. Bueno, chicos, tuve que ir a curar mi Pokémon, si no sabéis, os comenté que iba a hacerlo. Y algo que me estuve pensando es que no me está quedando dinero, no me está quedando mucho dinero, que digamos. Y vamos a ver qué problema me puede dar esta entrenadora. ¿Qué problema me puede dar tu prima? Tu amiguita mía. Ah, motherfucker. Ah, motherfucky. Motherfucky, obviamente, porque es una chiquilla. Una chiquilla que le encanta Igno. La gente que habrá visto mi especial de Halloween ya entenderá por qué dije, le encanta Igno. Ahorita tiene un drowsy. Tío. Como tengo un Drowsy y después que acabo de grabar el puto especial de Halloween, me va a cagar putamente en toda mi puta vida. Big fuck. Big fuck. Big ducks. Big ducks. Big ducks. Big ducks. Big ducks. Miren la cara de Big ducks. Es una cara muy rara. Una cara de que te conozco. Es mi verdadero amigo. O resulta que soy adoptado. No sé, yo no te hacía muchísimo la cara. Big dogs. Big dogs. Motherfuck is coming up. The fuck, motherfucker. The fuck, motherfucker.
Yendan, no me gusta Pidog, pero es que es un. Si no es un buen Pokémon, pero me cae bien. Digamos que acaso todos los Pokémon me caen bien. Porque son Pokémon, o sea, no me iría a caer mal ningún Pokémon, porque un Pokémon así sea malo, con tal de que te guste ese Pokémon. Esto es un tema que a mí no me mola que una persona busque más a los semilegendarios por ser fuertes, pero esos algunos semilegendarios son feísimos. Tengo que admitirlo, algunos semilegendarios, sus mega evoluciones no me gustan. Por ejemplo, Mega Tyranitar puede ser extremadamente fuerte, pero su mega evolución no sería muy poco, no me gusta, no me gusta en sí la mega evolución. Pero eso sí, un Pokémon que me encanta su mega evolución. Yo busco su mega piedra. Sé que entenderán que yo no subo Pokémon X e Y o cualquier juego de Pokémon, pero entienden que juego Showdown me deja así y me entiendo que Pokémon puede ser bueno para cualquier combate. Mierda, lo hizo. Mierda. Bueno, chicos, ay, puto audífono. Si esto no puedo escuchar. Entonces, me molesta en serio que mucha gente escoja muchísimo más para un combate, por ejemplo, de Showdown, que no se deberían escoger a los semilegendarios. Hay algunos semilegendarios que están prohibidos y está bien que estén prohibidos, porque si te puedes hacer tu propio team. Yo que tengo mi primer team, mi primer team de tipo agua, eran casi de muchísimos Pokémon iniciales. Mega sube de nivel opuesto, sí. Entonces, yo que sí también que te retraigan, si necesitas un Pokémon bueno, puedes tener un semilegendario. Un semilegendario te puede traer muchísima felicidad a tu equipo, puede traer muchísimo buena vibra a lo que es tu equipo. Pero ya abusar de lo que es un semilegendario, pues ya no me molaría abusar de lo que es un Pokémon. Podría tirar todo un puto equipo por un semilegendario, sí, pero a mí no me molaría eso. No sé si ustedes os molarían, no sé si ni siquiera a mí les molaría. No lo sé. A mí no me molaría tener un set de semilegendarios y tirarme a toda puta hostia en un gimnasio. O por ejemplo, tener tu Pokémon a nivel 100 sin haber hecho nada con Gamage Kain o haciendo mierdas así con los hacks, pero son mis opiniones y mis opiniones tienen que valer algo. Es mi canal y digo lo que a mí me plazca. Así que, con esta documentación de Pokémon semilegendarios y Pokémon que deberían valorarse más como Pokémon y como siendo ellos mismos, terminamos este capítulo. Así que, chicos, ya sabéis, dale like, suscribiros si no estáis. Hasta la próxima. Adiós.